Shana Tova Mevorejet. Estamos en la entrada del nuevo año del Shnat Tafshin Ayin Tet, Tehe Shnat Aliyah Tova. Este año yo quiero desear a todos ustedes un año dulce. Shana Tova Mevorejet, Ktiva veChatima Tova, Besifan Shel Tzadikim LeChaim Tovim UShalom. Nosotros estamos haciendo en la noche de Rosh Hashanah la mitzvah de los Simanim y uno de ellos es comer manzana con miel. ¿Por qué miel y no otra cosa dulce, azúcar, otras cosas? Jajamim dicen que el miel tiene alguna fuerza especial, que su dulzura puede cambiar aún las piernas de las ovejas, hacerlos como miel. Quiero decir que si tienes una dulzura muy fuerte, puedes cambiar todo lo que está alrededor de ti para hacerlo también miel. Yo quiero desear a ustedes un año dulce. Shana Tova Untuka. Que nosotros vamos a enfocar en las cosas buenas y dulces y positivas y cambiar todo lo que está alrededor de nosotros para bien. Quiero aprovechar la situación para agradecer a los que están ayudando y apoyando tanto en estos videos durante el año. Al señor Yuval Ovadia, que está tomando los videos. Al señor Gilad Cohen, que manda estos videos. A todos los miembros nuestros y a ustedes. Un año especial, bendito, lleno de bendiciones. Shana Tova, Tiva Vechatima Tova.